Hola amigos de Lourdes del Piano y Bruno Pianos. Bueno, encontré un joyón. La verdad que encontré un piano, realmente de esos pianos que a mí me gustan, son los pianos que se encuentran dos o tres en el año. Creo que me acuerdo de algunos pianos con los que podría compararlo, no por calidad, no por tecnología, no por otra cosa, sino por estado. Y cuando encuentro estos pianos, se me hace agua la boca y empiezo a soñar, digamos, con esta historia y con estos sueños, digamos, que son estas décadas del año 20 y del año 30 en Alemania, y la construcción de estos pianos ha sido realmente algo que uno sigue sorprendido de cómo han llevado a cabo, digamos, estos objetos que son fantásticos realmente. Lo desarmamos íntegramente al piano, tratamos, como siempre en estos casos, y yo soy muy, muy obsesivo hasta cierto punto con esos temas, de no tratar de modificar, digamos, ni siquiera a veces con los enchapados, cambiarle el color. Trato de siempre mantener, preservar el objeto, digamos, de la forma hasta donde sí se puede, digamos, porque hay límites donde cuales no se puede mantener, digamos, por ejemplo, un teclado que está todo sin poder blanquearse mucho o que quede muy, muy feo. Bueno, ya es un límite que yo no puedo ni siquiera yo controlar, ¿sí? Pero cuando los pianos están así, que yo encuentro, digamos, que tienen un estado de integridad completa, que no han sido desarmados, digo, esto es un joyón. Y por eso es que se los muestro y por eso es que puedo hacer referencia. Me acuerdo y me viene a la mente un Schedmeier 54.000 que me hace acordar mucho a este estado de piano, a este estado de que está como nuevo el piano. Entonces, la verdad es que es una verdadera joya, es un joyón este piano, sinceramente. Mantener, digamos, ese estado para mí es fundamental en los pianos, tratar de preservarlos todo lo posible, lo humanamente posible, y no hacerlos, digamos, un objeto trivial o comercial, tratando de, por más que no tenga tanto brillo, si bien este tiene muchísimo brillo, tratar de que no sean esas cosas que están sobre relucientes, ¿sí? Eso me parece un poquito el objetivo, digamos, de que es mi trabajo, en cierta manera, con los pianos, ¿no? Tratar de que queden, digamos, lo más humanos posible, ¿sí? Los pianos, ¿sí? No objetos tan llamativos. Por otro lado, y ahora sí, hablando puntualmente de este piano, lo encontré bastante deteriorado, bastante abandonado, ¿sí? Más que deteriorado. Y cuando a nivel le puse la mano encima, dije, es un avión, o sea, realmente tiene un toque perfecto, tiene una precisión bárbara, tiene un peso ideal, un montón de instancias, digamos, que hacen que esto sea un piano fuera de serie, en el sentido del estado, ya que puede haber varios Ruffer dando vuelta, he tenido dos o tres, pero verdaderamente el estado que encuentro este es realmente una joyita. Les contaba que a veces encuentro estos pianos y aparecen dos o tres en el año, digamos, no hay tantos, digamos, en estos estados. Entonces, cuando aparecen, la verdad que me da un placer bárbaro y me encantan, digamos, en todo sentido. ¿Qué le hicimos al piano? Obviamente, siempre los desarmamos completos, tanto sea la máquina como el mueble en general, para revisarlos en general, hacer alguna reparación del lustre, pero reparaciones, ¿sí? Eso es tratar de acomodarlos un poco para que queden un poquito más, por lo menos limpios en principio, y presentables, ¿sí? Que eso es lo que queremos hacer con los pianos. Le hicimos el teclado, ¿sí? Porque tenía un celuloide que ya era un límite, que no era intolerable ya la estética del celuloide que tenía pegado. ¿Qué más? Se le hizo obviamente el service de la máquina, como le hacemos a cualquier piano, la subida de tono, y realmente fue un piano explosivo por donde quiso, o sea, suena, y esto suena y va a seguir sonando cada vez un poco más. Se entonó un poco los martillos, estaban bastante nuevitos, bastante duritos. Un peso fantástico de la máquina. Una precisión. Escuchen acá arriba. Recién está hecha la subida de tono y miren cómo canta este piano. Es verdaderamente un piano muy, muy cantor. Mueble, realmente, bueno, muchos este tipo de detalles en los muebles no le son muy, muy afines, pero bueno, los muebles venían así en aquel entonces. Estas columnatas que yo realmente, cuando las desarmamos, realmente, sinceramente, no sé cómo están construidas.
Tienen una precisión y son exactamente iguales todas y están como sacadas de un pedazo de algo. Realmente les digo, no sé cómo se hizo esto, sinceramente les digo, no sé cómo se hizo y cómo se ajustó acá. De hecho, hasta desarmarla es difícil. Tiene uno, dos, tres tornillos, uno acá. Se empotran, digamos, sobre un faldón que tiene atrás un rebaje, la tapa. Es realmente sorprendente la construcción, digamos, de esto, que son simplemente cuatro detalles con un florón de estos en el medio. Así que el enchapado obviamente es de caoba, como estos pianos que son de alta gama, 88, y realmente una joyita. Se los voy a mostrar un poco por adentro para que sigamos viendo este roofer que raja la tierra. Bien, 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 bien. Bueno, como siempre, cuando les muestro estos interiores y estos objetos, lo que primero y ya lo vi, si lo vienen viendo, son los colores que intuitivamente, digamos, dan esta materialidad, ¿sí?, del piano. Y por segundo término, digamos, está este grado de preservado, ¿sí? O sea, quiero un piano que esté así. No quiero un piano repintado. O sea, ya les digo, ya me conocen, ya más o menos me entienden, digamos, cuando yo les comento que necesitamos que los pianos no estén manoseados, necesitamos que no mejoren más de lo que ya los pianos están, porque después, si yo repinto parte del piano, no le agrego en realidad nada al piano, sino simplemente por ahí que esto, en lugar de que sea dorado y que esté original, empieza a tener un brillo que realmente no le agrega nada al piano, y que cosas que difícilmente se puedan pintar, como alrededor de los edificios del plato, no se puede lograr. Entonces, preferiblemente, si uno le quiere limpiar obviamente bien las cuerdas, se puede hacer un buen trabajo de máquina, y obviamente hasta ahí a veces llegamos. La tabla armónica también estaba muy muy sucia, se limpió íntegramente. La verdad que está lustrada la tabla armónica, está como una campana. Por eso es que eventualmente, igual obviamente les digo, esto estaba todo negro, o sea, esto no se podía ver. Todos esos trabajos sí se hacen porque naturalmente, digamos, eso embellece un poco el objeto, ¿sí? Pero hay un límite, hay un cierto límite que a mí me gusta marcarlo y saber hasta dónde, ¿sí?, con estos pianos. Sí, o sea, no tiene dos afinaciones como mucho y estaba un tono bajo, ¿eh? Una campana el piano, por donde se lo mire, embujado el piano, sobrado por todos lados, dimensionado de forma genial el piano, no tiene una cosa de más, no tiene una cosa de menos, es realmente una joya, 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 ¿sí? Voy a averiguar luego, y si alguno sabe, digamos, griego o ruso, yo calculo que esto es ruso. ¿Qué significa esto? Sí, lo voy a dejar acá, me lo mandan, así estaría bueno saber qué significa. Calculo que debe ser roofer, digamos, en algún otro idioma que desconozco. Bueno, fíjense un poquito de interior, ¿sí? Bueno, miren los martillos, cómo están, ¿eh? Fíjense la cantidad de martillo que tiene esto, este colorcito, ¿sí? Totalmente original. Bordonitas todas originales, perfectas, apagadores impecables. Bien, lo regulé yo. Está aceptablemente bien regulado, debo decir. Bien, miren, 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 miren cómo está, ¿eh? Chequen un poquito el teclado. Queda bastante, bastante bien. La verdad que me gusta cómo quedó. Ahí va la pedalera. Doblecito. Impecable, ¿eh? ¿Por dónde se mire? Voy a hacer un poquito más lejano. Bueno, miren cómo está. Bárbaro, ¿eh? Bueno, les mostré un piano realmente, realmente lindo. Acuérdense, siempre que quieran venir a ver o probarlo, acuérdense que en el árbol del piano siempre tenemos sábado y domingo, feriado, siempre estamos, así que si quieren dar una vuelta, me mandan un WhatsApp al número que aparece acá y lo vemos.
Lo otro, acuérdense de suscribirse al canal, es muy muy importante porque le van a llegar cosas, le van a llegar información y voy a subir videos, digamos, un poquito más temáticos acerca de los pianos, así que esos también les llegan, no solamente los pianos que hay disponibles o los pianos que se puedan mostrar. Así que bueno, ya lo saben, aquí en el audio del piano, siempre algún piano encuentro. Gracias.